Hola, acompañantes de viaje. Acá seguimos recorriendo París. Aunque sabemos que siempre quedará más y más, tratamos de llevar muchos rincones para que sean una opción para su próxima visita o para que los descubran caminando junto a nosotros a través del video. Hoy nos espera una ruta más glamorosa por ese París de avenidas y jardines. ¿Comenzamos? Esta será una ruta a pie de tan solo unos 2 kilómetros y medio a 3 kilómetros y medio aproximadamente. Veremos los diferentes cambios que podemos hacer durante el trayecto. Y el costo será de 0 euros, también variando si optan por entrar a dos de los lugares que veremos en el recorrido. Llegados al punto, le pasaré los precios. Punto de comienzo, Iglesia de la Madeleine. Comenzamos visitando esta construcción emplazada en el distrito número 8. Resulta atractiva desde el exterior y nos despierta curiosidad, ya que su construcción parece un templo griego y no tiene ni cruz ni campanario. Su construcción se extendió entre los años 1764 y 1842. Cuando estalló la Revolución Francesa, la iglesia se encontraba aún a medio construir y se detuvieron las obras. Pasado el periodo revolucionario, en 1806 Napoleón pensó en convertirla en un panteón en honor a su ejército. Se derribó lo construido y se levantó como la vemos ahora, pero finalmente decidió que el edificio volviera a su uso original como iglesia. Visitar su interior no tiene costo, por lo que vale la pena darle una mirada al mismo. Veremos tres cúpulas en su interior y sobre el altar mayor se puede ver una escultura que representa la Asunción de María Magdalena. El órgano de tubo está considerado uno de los mejores de París. Terminado este recorrido, iremos en línea recta por la Rue Royale, algo más de 500 metros, hasta desembocar en la magnífica Place de la Concorde. Al comenzar la caminata, ya divisamos la plaza con su columna y al fondo el Palacio Borbón, sede de la Asamblea Nacional. También vimos una serie de esculturas de colores, obra de Richard Orlinsky exhibidas allí desde el pasado 9 de junio al 9 de julio. Llegamos a la Plaza de la Concordia, seguimos en el distrito número 8. Está ubicada en el comienzo de Champs-Élysées. En su centro está el obelisco de Luxor. Es un obelisco proveniente del templo de Luxor de la antigua Tebas, Egipto. Fue colocado en la plaza en 1836. El obelisco de Luxor fue catalogado como Monumento Histórico de Francia en 1937. La rodean el Hotel Crillon, el Hotel de la Marina y el Jardín de las Tullerías. También encontramos a los importantes Campos Elíseos. Tiene dos fuentes monumentales completadas en 1840. La Fuente Sur conmemora el comercio marítimo y la industria de Francia, y la Fuente al Norte conmemora la navegación y el comercio en los ríos de Francia.
al terminar de admirar esta plaza, y les prometo que pasé mucho rato admirando cada detalle del obelisco, de las fuentes, en fin, maravillada. Tan solo cruzaremos y así accederemos al Jardín de las Tullerías, otro lugar en donde pasar horas. Este jardín une la Plaza de la Concordia, en donde estábamos, con el Museo del Louvre. Estamos acá en el distrito número 1. El Jardín de Tullerías es un parque público parisino que, como decíamos, une el Louvre con la Plaza de la Concordia. Fue creado por Catalina de Médicis a partir de 1564 como Jardín del Palacio de las Tullerías, antigua residencia real e imperial hoy desaparecida. Finalmente se abrió al público en 1667 y se convirtió en un parque público después de la Revolución Francesa. Fue clasificado como monumento histórico en 1914 y en 1991 quedó incluido como Patrimonio Mundial de la UNESCO. El jardín es ahora parte del dominio nacional del Louvre y de las Tullerías. El horario del jardín es de 7:30 a 19:30, 21 o 23, dependiendo de la temporada. El jardín cuenta con dos estanques como para tomar un lindo descanso, también con hermosas estatuas de Rodin, Giacometti, por ejemplo. Encontramos también al Museo L'Orangerie. En él pueden ver pinturas del impresionismo y posimpresionismo. La entrada tiene un costo de 12,50 € y está incluida si posees el Paris Pass. Y es acá en donde tenemos dos opciones de paseo. La primera sería seguir hasta el Museo del Louvre y si quieren entrar. Para eso ya deberían haber reservado el acceso calculando el horario en que podrían estar allí. También podrían ir hasta allí tan solo para admirarlo por fuera, para ver el arco del carrusel y las pirámides. Está abierto todos los días de 9 a 18 horas, excepto los martes. La última admisión es una hora antes del cierre. El costo de la entrada es de 17 € y está incluida si tienes el Paris Pass de 3 días o más. Personalmente, no creo que sea una buena idea visitarlo en el momento que uno está realizando una ruta. Quizás es mejor ya planificarlo porque nos va a llevar bastantes horas adentro. Tiene mucho para ver, es un museo muy interesante. Es planificarlo con tiempo y sacar el horario para temprano de la mañana, para que haya menos gente y poder visitarlo de manera tranquila. Pero bueno, también es una opción hacerlo y después continuar el recorrido. Hemos nombrado al Paris Pass para las entradas a los museos, tanto para el Louvre como para el Museo de l'Orangerie. No nos detenemos en la explicación de todos los pases existentes, pero les dejo en la descripción el video sobre pases por si no lo vieron. Y en el blog también tenemos un post que explica de manera detallada. También vale aclarar que aunque tengan el pase, necesitarán hacer la reserva previa tanto en el Louvre como en el Museo de la Orangerie. Lo dicho siempre, chequeen páginas oficiales de los pases porque todo cambia bastante seguido. Por lo que la información que yo les paso acá en el video muchas veces queda desactualizada. Volviendo a nuestra ruta, habiendo visitado el Louvre o no, como decíamos, también podrían ir a visitarlo para ver el arco del carrusel y las pirámides, o pasear por el jardín, y salir luego hacia Rue Rivoli por el acceso de Rue de Castiglioni. De cualquiera de las maneras elegidas, seguiremos hacia nuestro nuevo punto, que será la Plaza Vendôme. Nos separan tan solo unos 300 metros de caminata hasta llegar a la famosa plaza. Seguimos en el distrito número 1. Nos reciben en esta Rue de Castiglioni una serie de mosaicos personalizados. Así que no olviden bajar la mirada, son muy bonitos. Thank you.
La Plaza Vendôme es una de las plazas de París mundialmente célebres por ser desde el siglo XIX uno de los epicentros del lujo en París. En esta plaza es el lugar donde falleció el compositor polaco Frédéric Chopin. Y es también donde está el hotel, el Ritz, desde donde saliera Lady Di antes de su fatal accidente. Llegamos acá al punto máximo de glamour de esta ruta. Lujosos comercios como Gucci, Van Cleef, Cartier, Louis Vuitton y hoteles como el Ritz rodean esta plaza. En el medio vemos a la célebre columna Vendôme. Fue erigida por órdenes de Napoleón en 1810 para celebrar su victoria en la batalla de Austerlitz. Vemos, rodeándola como decíamos, joyerías y lujosos comercios. Luego de admirar un rato largo esa hermosa columna, ¿seguimos caminata? Caminaremos 700 metros aproximadamente para visitar nuestro último punto en esta ruta glamorosa, la Ópera Garnier o Palacio Garnier. Llegamos ahora al distrito número 9. Napoleón III ordenó su construcción al arquitecto Charles Garnier, siendo su apertura en 1875. Es un edificio de estilo monumental, decorado con columnas y estatuas en mármol. Entre las columnas de la fachada frontal del teatro hay bustos en bronce de muchos compositores famosos como Mozart y Beethoven. Acá podemos visitarlo por fuera y terminar nuestra ruta o entrar y ver este magnífico edificio por dentro. Yo que ustedes optaría por la última opción. El interior está adornado en terciopelo, con hojas doradas, ninfas y querubines. La araña de luces del auditorio central destaca en la visita. Y es conocida por todos por haber sido la inspiración para la obra de Gastón Leroux, El fantasma de la ópera. El área del techo alrededor de la araña tiene una pintura de 1964 hecha por Marc Chagall. El precio de la entrada es de 14 euros. Tienen también visitas guiadas. Lo hemos realizado de las dos maneras y aunque ambas valen la pena, prefiero la guiada por la información brindada. Esta vez no entramos, así que las imágenes que están viendo son de anteriores visitas. Tanto si eligen la visita guiada como la visita por libre, es algo que recomiendo hacer. Es quizás un edificio no tan tenido en cuenta por los turistas, pero es una maravilla su interior y lo incluiría en los imprescindibles de París. Y desde acá, con todo el glamour del Palacio Garnier, despedimos esta sexta ruta por París y los esperamos en nuestro próximo video para la última ruta que haremos en la capital francesa. Si el video les ha gustado, pero principalmente si les ha servido de ayuda, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo con otros viajeros a los que les guste armar sus propios itinerarios. Todo esto a nosotros nos ayuda para poder seguir creando este tipo de contenido.